Buenas tardes, amigos. Llegamos a un programa más de Ética y Vida. Me acompaña nuevamente la doctora Margarita de Romero, quien es ginecóloga. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que está muy de moda, podemos decirlo así, y es la fecundación in vitro y la bioética. Doctora. Gracias nuevamente por permitirme estar con ustedes. Y sí, vamos a hablar sobre un tema que desde el punto de vista de la bioética hay muchos puntos que son importantes y que están en el vacío, que las personas no conocen sobre cómo es que se da la fertilización in vitro. Y todo esto es muy importante hacerlo ver de que estas técnicas de fertilización in vitro han surgido a raíz de los problemas de infertilidad, ¿verdad? Que cada vez son más frecuentes. Obviamente, las causas de infertilidad también están siendo ocasionadas no solo por el hecho de no poder concebir, sino que el entorno, ¿verdad? La situación de la mujer para este caso. Me gustaría, doctora, un poco hablar, no técnicamente, sino traerlo a la realidad, que es una fecundación in vitro y cómo más o menos es la situación. Bueno, hay que explicarlo así, ¿verdad? Naturalmente, la fecundación ocurre en las trompas de Falopio. Tiene que haber ese aspecto unitivo, ¿verdad?, del hombre con la mujer para que el hombre deposite el espermatozoide en la vagina, la mujer en la ovulación suelta el óvulo, llega a la trompa. Entonces, el espermatozoide lo que hace es, en su viaje, llega a la trompa, ahí se encuentra con el óvulo y se produce la fecundación. Entonces, ocurre algo muy importante. En ese momento de la fecundación, se forma la primera célula, que es el cigoto, y de ahí tiene que iniciar su viaje. Por eso se dice que es el primer viaje que hace el bebé, el viaje que lo hace a partir de las trompas de Falopio para llegar a implantarse al útero. Entonces, durante ese momento ocurren cosas bien importantes que ya se conocen desde el punto de vista de la bioquímica. El bebé va mandando señales a su madre como diciéndole, aquí voy, ¿verdad? Me voy a ir a implantar, pero recordemos que también el bebé lleva el aporte de su padre, ¿verdad? No solo lleva lo de la mamá, y eso es bien importante porque también la mamá lo va ayudando, lo va conduciendo de que durante todo ese paso, que estamos hablando de 5 días, 5 o 7 días, para que se implante como mórula. Eso es lo que ocurre naturalmente, pero lo que ocurre artificialmente mediante la fertilización in vitro es que la fecundación se da en un medio de cultivo. Ahí ponen el espermatozoide, ahí ponen el ovocito que fue extraído del ovario de la señora mediante una ultrasonografía, mediante una punción, se produce la fecundación y hasta que se forma el embrión va a ser transferido a nivel del útero. Entonces, ¿qué diferencia hay ahí? Primero se salta la ley, lo natural, ¿va? ¿Cuál es el elegido para ser fecundado? Porque en lo natural son millones de espermatozoides, pero en el caso y llega a fecundar el que tiene que llegar, el que logró, por decir así, es el rey, ¿verdad? El que decidió ganarse ese lugar. Pero en el caso de la fertilización in vitro no ocurre eso. Se salta ese punto. Es el médico el que lo estudió y el que dijo, este es el espermatozoide, ¿qué creemos? Y lo que hace él elige. O sea, de alguna manera, en una forma mecánica, hace que se dé la fecundación mediante la elección del espermatozoide adecuado. Hay diferentes temas éticos alrededor de esto y por ahí me gustaría que fuéramos. No. Ya dijimos que no es natural, porque todo se da fuera de la mamá, por así decirlo. En segundo lugar, alguien tiene que metérselo a la mamá de alguna u otra forma. Cuando lo natural es que él llegó solito. Así y él es. Solito agarró su puesto, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay alrededor de todo esto? ¿Qué es el tema? ¿Qué nos dice la bioética? Aparte de que no es la ley natural, aparte de no es el, o sea, alguien escogió que se fuera versus al final, digamos que es la ley de Dios que permitió que
X fuera, ¿no? Porque sabemos que son miles de espermatozoides que están en la contienda, por así decirlo. Sí, bueno, podemos, y podemos enumerar desde el momento en que se inicia la fecundación los reparos éticos que tiene la fertilización in vitro. La selección, ese primero, la selección que no es una forma natural. Segundo, la fecundación que se da igualmente en un cultivo, ¿verdad? No en el útero, ya hablamos de esa situación del embarazo natural que la mamá le ayuda a prepararse para el momento de la implantación. Podemos decir que una desventaja, aunque ahorita hay medicamentos que están tratando como de sustituir lo que la misma naturaleza hace para que ese embarazo no vaya a ser rechazado. Pero lo que quizás lo preocupante está es que en la fertilización in vitro no se ve o no se maneja como personas, como un ser humano. Entonces, lo ocurre de que para que la fertilización in vitro pueda tener un éxito, y le estoy hablando de éxito que para que se pueda dar un embarazo anda alrededor del 20-25%. ¿Y qué implica haber logrado un embarazo? La madre tuvo que ser sobreestimulada de sus ovarios para poder agarrar, para poder tomar el ovocito. Varios. O sea, claro, cuesta. Y estamos hablando de miles de dólares para poder hacer la fertilización in vitro. Entonces, no se va a arriesgar a decir, bueno, voy a venir otro mes y voy a volver a pagar otros miles de dólares. Entonces, la sobreestimulación que tiene el ovario. Segundo, de que el médico no puede fecundar solo uno. Lo que hace es fecundar dos, tres o cuatro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Y algunas veces puede ser más, porque durante el mismo procedimiento, eso es lo que ocurre. No se está manejando un solo bebé, sino que son dos, tres, cuatro o más embriones. La otra situación que es bien importante desde el punto de vista ético es que cuando el médico decide transferir el bebé, a veces no va, la transferencia no se da con todos los que se fecundan, todos. Porque entre más le colocan dentro a la madre, o sea, tienen más riesgo de que terminen en abortos, el riesgo de que tengan partos prematuros. Pero lo que yo quiero dejar muy claro es que uno puede decir, no, si no es una vida todavía. No se ha implantado, entonces no podemos estar hablando que estamos cometiendo un aborto. El aborto en la fertilización in vitro es más alto que en el aborto que ocurre en una forma natural. Anda casi llegando al 30%. Ha duplicado lo del aborto que ocurre espontáneamente en una mujer que concibe en una forma natural. Entonces, ese punto creo que es bien importante porque estamos hablando también que no se está respetando el estatus del embrión. No se le trata como persona. Entonces, mira, te transferí dos, fueron tres. ¿Y los demás dónde quedan? ¿Los desechamos? ¿Los congelamos? ¿Estamos preparados aquí en el país para cuando esto se realice, esos bebés estén en medio adecuado? Entonces, yo creo que ese punto es bien importante. Después, las complicaciones que presenta una paciente embarazada mediante fertilización. Yo creo que eso es como también, no todo lo que técnicamente es posible se puede hacer. Claro que la ciencia ha avanzado, y fíjense que hay un dato bien curioso, ¿verdad? La infertilidad, más o menos a nivel mundial, está por el 17%. El 3% en España de infertilidad se logra resolver mediante fertilización, el 3%. Y cada vez que hacen una fertilización in vitro, son ciclos de lo que hemos estado hablando, de 5, de 10 por paciente. Multiplíquenlo. Multiplicamos todo lo que significa que en el año hayan 5.000 pacientes manejados con fertilización in vitro. Entonces, esto es una situación que hay que ver, estudiar, está bien, investiguemos más sobre las causas de infertilidad, manejémosla. Y lo que podamos prevenir, hay que prevenirlo. Entonces, de esa manera, no vamos a caer en la situación de menospreciar la vida de un niño que está ahí esperando que pueda ser transferido al útero.
Me gusta, doctora, una cosa que usted dijo y que creo que es muy válido recalcar, y es el tema que a la gente que le hacen este tratamiento de fecundación in vitro, no es una garantía del 100% hasta que quedó embarazada. Hay pérdidas. Yo creo que, yo he escuchado, ay, es que el tratamiento no funcionó. Tuvo un aborto. O sea, natural, pero fue un aborto. Ahí se murió una persona. Y eso es lo que no vemos, no palpamos, porque digamos que un embarazo que avanza un poco más, uno le oye el latido, uno aquí, o sea, pero estos embarazos, estas pérdidas son bien comunes, que cosas que uno ha podido oír y si uno va preguntando, pues se oye con mucha, mucha frecuencia. El tema de la infertilidad. Usted bien dijo que hay que ver cómo se trata eso para que la gente pueda concebir de formas naturales. Y tengo entendido, y ahí sí me gustaría que usted nos ilustre, que hay formas de hacer tratamientos de infertilidad sin necesidad de llegar a medidas como la in vitro o la inseminación y otras cosas que no es solo que no están permitidas por la iglesia, sino que degradan la dignidad del ser humano. Sí, y eso es bien importante porque hablábamos de que el aspecto unitivo de la unión del hombre con la mujer no se da en la fertilización. O sea, es extracorpóreo, ¿de acuerdo? Eso es bien importante. Y yo creo que la otra cosa que para mí es bien importante es de que esta fertilización, ¿verdad? In vitro, lleva, bueno, cuando se me mencionaba lo de la infertilidad y que por eso se recurre a la fertilización in vitro, una de las cosas que es un fenómeno que es preventivo y no le va a implicar grandes estudios y millones es que las mujeres están saliendo embarazadas de mayor edad. Una mujer que sale embarazada arriba de 35 años ya no tiene las mismas posibilidades de obtener un embarazo que se lo hubiera hecho en su más joven, ¿verdad? Estamos hablando de que pagar ahí por los 25 a los 30, a los 30 años. Entonces, ese es un fenómeno. Segundo, que yo creo que también es muy importante, hay otros factores, además de ambientales, problemas que tenemos en las mujeres de la obesidad, enfermedades crónicas que también le dificultan eso. Entonces, si nosotros quitamos un parámetro natural como la edad, valdría la pena, pues, aparecer la muerte a mayor edad cuando sale embarazada. Y la otra cuestión, que sí, ahí sí, como el embarazo del deseo de aquellas mujeres que no tienen, no conforman una familia, digamos, pero ellas quieren hacer las cosas de un hijo. Entonces buscan la fertilización in vitro. Y hay otro problema, digamos, otro problema ético que tiene que buscar un donante. Y el donante no lo conoce. Entonces es un niño que biológicamente no va a saber nunca quién es su papá y alguna vez quién es su mamá porque esa mujer acepta la donación. Entonces ese es otro problema ético, que vienen los donantes, tanto del hombre como de la mujer. Y agreguemos de otro problema ético. Ella dice, yo quiero el hijo, pero no quiero que me lo traten a mí, sino que quiero que haya un vientre de alquiler, que ella me tenga a mí. Entonces ese niño tiene un papá, una mamá biológica, dos papás, y en el caso que lo adopta, y la mamá, que es la que lo va a tener en su vientre. Entonces, cinco personas. Entonces, pongámonos a pensar. O sea, en la sociedad una de las cosas que está pasando es que nos vamos a los mínimos y no nos importa. O sea, un hijo tiene esto, biografía. Un hijo, lo más importante es el crecimiento porque va acompañado de los seres que le van a ayudar a crecer como Dios y para llegar a sus ideales. Entonces, es una de las cosas que también se están sumando a la gente de esa zona. Doctora, llegamos a la mitad de nuestro programa. Vamos a seguir después de este corte comercial. Thank you.
siempre está de tu lado. Espera por ti. Te muestra señales. Te alimenta. Seas como seas, hagas lo que hagas, estés donde estés, Dios siempre te envía señales. Sintoniza tu nuevo canal católico. TVK, la señal que te transforma. Seguimos con más del programa Ética y Vida. Estamos hablando de la fertilización in vitro y la bioética. Pero hay otro tema aquí que siempre está pues, muy, muy ligado a esto en temas de infertilidad. Que mira, que me está costando no sé qué. Ah, sí, que te hagan inseminación. Doctora, háblenos un poco sobre este tema también. Bueno, la inseminación artificial, ¿en qué consiste? Consiste en depositar en la vagina el semen, ¿sí? Para que el semen, pero estamos hablando de depositar, ahí no se dio el aspecto ético de la unidad entre el hombre y la mujer, sino que se le coloca el semen, pero una cosa que estaba ocurriendo en la inseminación artificial es que en los estudios de infertilidad, probablemente lo que han encontrado que también está la infertilidad masculina, entonces lo que tienen que hacer es mejorar la calidad de esos espermatozoides. Entonces afuera se estudia, se hace un lavado, se hace lo necesario, se capacita, esa es la palabra, se capacita para poner el semen en la vagina y esos después se vayan los mejores, por decirlo así. Entonces, desde el punto de vista de la ética, ¿qué puede hacer? Un médico que quiere actuar correctamente y que dice, pero ¿qué voy a hacer yo ante esta situación? Una de las situaciones que hay que ver para poder lograr esa inseminación artificial es que el médico empieza a valorar, uno es como dice, bueno, ¿el problema de infertilidad está en la vagina o está en el cuello del útero o está en el útero o está en las trompas o está fuera de las trompas, que es lo que se llama el peritoneo? Puede facilitar sin sustituir el acto de la pareja, dilatar el cuello del útero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esas parejas pueden tener la relación sexual. Éticamente, si lo hacen con, lo voy a decir de esta manera, ¿cómo es éticamente correcto esto? Porque puede ser mediante un preservativo compulsionado, ¿sí? ¿Verdad? Que no está frenando directamente la transmisión de la vida, hace un estudio del semen, selecciona, o sea, tratan nuevamente de capacitar esos espermatozoides y se los colocan en la vagina. ¿Cuál es la diferencia? Que se dio el acto natural de la relación sexual. Se ocupó, es cierto, un preservativo, que es algo mecánico, estaba perforado con el objetivo de que no dejara de darse el otro elemento importante, que es lo de la procreación, y se prepara eso. Entonces, esa se recurre a la inseminación artificial, pero de esa manera. No estamos hablando de la manera en donde aquí le vamos a colocar acá porque sí. Es de donante o porque su esposo se masturbó y nos dio la muestra. Entonces hay que diferenciarlo, ¿verdad? Porque muchas personas no lo entienden. Y aquí estamos hablando porque si quieren vivir esos principios éticos y morales,
que nos hace en un momento dado decir, bueno, es correcto si nosotros recurrimos a la inseminación artificial y que vamos a hacer lo que el médico nos dice. Fíjense que pasó algo curioso. Tuve una paciente años de infertilidad y cuando llegó, pues le propusieron la inseminación artificial y dijo, no, porque se está ocupando de una manera que no es ética. Bueno, al año salió embarazada, solo. Y de al año y medio viene el segundo, entonces ella me dice, bueno, feliz, claro, ¿verdad? Pero no le ocurrió eso. Y ella le dijo al médico, no, doctor, no estoy de acuerdo porque esta forma no es una forma natural. Vamos a faltar un principio que para nosotros, quitémosle la religión, pero perdemos un principio ético que nosotros con mi esposo queremos respetar siempre. Y eso ayuda mucho, créanme. A veces nos da buena lección a los pacientes. Y entonces, esa es un, digamos, una forma lícita, ética, de recurrir a la inseminación artificial si fuese necesario. Sí, me gusta eso, doctora, porque el tema es que por la forma que vemos lo otro también es como, bueno, es lo más fácil para el médico a veces, es lo más fácil para la pareja y bueno, ya soy exitoso como médico porque la logré que se embarazara a pesar de que me salté todas las leyes de la ética, de la ley natural, etcétera, y la pareja pues logra lo que quiere, pero también hay que saber esperar, o sea, esto es parte de todo y de que en todo ese proceso pues uno va aprendiendo, uno va conociendo también de temas muy éticos y cómo hacer las cosas de una forma natural. Me gustaría, porque ya el tiempo cada vez se nos va cortando, hablar un poco de qué consecuencias o qué riesgos también puede traer una así es, porque sí, lo perdió, ay, no fue exitoso el tratamiento, pero esto puede traer más consecuencias. Bueno, ya mencionamos el primero, que el no conocer el estatus del embrión, pero desde el punto de vista médico hay más abortos espontáneos. Acuérdense que una cosa que es muy importante es que hay varios embarazos y varios niños ahí, no todos logran. Entonces, no será solo un aborto, será más abortos de nosotros. Son pacientes que tienen más posibilidades de parto. Todos. Hay una que creo que tiene que ver, es que tiene mucho que ver, porque esos meses iniciales, cuando hablamos del diálogo molecular, toda esa preparación que se da para ese embarazo no se da con la fertilización. Aunque le pongan progesterona, le pongan todo. O sea, yo respeto las personas que trabajan y que quieren ayudar de esa manera, pero hay más partos prematuros y más embarazos múltiples, obviamente son más complicados. Estos embarazos múltiples pueden tener otras situaciones que les acompañan, como son la preeclampsia, como son las diabetes, son pacientes que pueden desarrollar diabetes gestacional. Estos pacientes terminan con un mayor número de cesáreas y aunque alguien diga, no, yo me sigo por cesárea. O sea, la cesárea sigue siendo una cirugía y toda paciente que se pone a una cesárea tiene un riesgo más que una paciente que su parto es vaginal. Y podríamos hablar así de situaciones, bueno, los niños, por el hecho de que se salta la ley y las condiciones que vienen, pues algunos niños pueden venir con algún tipo de malformaciones, ¿verdad? Y entonces, digamos, todo ese panorama que podemos decir, la madre, ojalá, si nosotros lo ponemos en el mínimo de la ética, ojalá que solo implantaran uno. Ojalá que la madre aceptara que si su niño viene con una complicación o que el niño trae una malformación, que lo acepte. Porque para mí eso es muy mínimo. Y no es que esté diciendo que esté de acuerdo, pero decir, bueno, nos arriesgamos, pero aceptamos la circunstancia y vamos a hacerle frente a esa complicación. Y a veces los desechan desde antes, ¿no? Ven que no, o sea, dicen, no, este no se ha formado muy bien, ¡pum! Claro, eso es lo que se llama el aborto eugenésico, ¿verdad? Que lo que hacen es estudiar, le hacen estudios para ver si no traen alguna malformación, y si ven que es un niño que sí viene, acuérdense, en otro país, es un niño dado, ya no vive, ¿verdad? Lo que hacen es el aborto, porque ese niño no puede, y es un niño que no tiene, o sea, es un niño diferente, un niño especial que merece vivir como otro. Y sobre todo por la experiencia de que algunas malformaciones
se pueden manejar. En nuestro país, ya usted ha tenido acá a médico pediatra intensivista de todo lo que hace en el salud. Entonces, esa situación se presenta con mucho más frecuencia, con mucha más frecuencia en la paciente independización médica. Doctora, ya se nos acaba el tiempo, nos quedan 2-3 minutos. Me gustaría que nos hiciera un pequeño resumen de por qué la fecundación in vitro está mal. Bueno, mire, primeramente los médicos estamos como tomando una decisión sobre quién viene y quién no viene. O sea, los médicos nos volvemos dictadores en ese aspecto. Segundo, para mí creo que es muy importante el hecho de que no se reconozca el estatus del embrión. No se le reconoce como persona, y al no reconocérselo como persona lo desechan, ¿verdad? Y lo que hacen pues es que ese niño, ellos se muere o en otros países pasan años y años congelados. Este es el caso de países de Europa en que tienen miles y miles y miles de niños congelados y ahí están y no hayan qué hacer, ¿verdad? Y yo creo que un punto que también sigue siendo importante es que los problemas de infertilidad no se solucionan de esa manera. Hay más factores, hay que seguir investigando. Entonces, cuando yo le mencioné la edad, para mí es bien importante, porque muchos problemas se pueden reducir si la mujer en mejores condiciones, con una evaluación pregestacional y una atención médica adecuada, que busque sus hijos en edades más tempranas. Y así nos evitamos situaciones como estas que pues faltan a la ética desde cualquier punto de vista. Muchísimas gracias, doctora. Y solo para mí agregar un último punto, y es que todos estos niños que por alguna u otra forma nacen por esta vía o fueron concebidos por esta vía, sí son hijos de Dios y tienen todo el derecho y son bienvenidos y amados. O sea, ese no es el punto. El punto es tratar de contrarrestar las cosas de la raíz. Y con esto le doy las gracias por otro programa más y a ustedes por sintonizarnos.